¿Qué pasa, compitruenos? Bienvenidos a un nuevo episodiazo de Pokémon Penumbra Moon. ¡Tetra! ¡No! ¡No, no, no! ¡Tío! ¡Estupendo! Cada día mejor sincronización. Perfecto. Compañeros, el episodio anterior fue una locura. Hubo sweepeadas, hubo megas, hubo revividas, sí, de todo, compañeros. Así que, por favor, tenéis en el canal de J el capitulazo. Id a verlo porque fue espectacular. Os lo dejaré por aquí también. Y hoy toca combates brutales que tenemos ahí enfrente. Y como, ¿verdad, chicos? Si no me equivoco. Sí, se viene. Sí. ¿Cómo? Episodio completito, la verdad. Lo iba a hacer. Perfecto, pues sale, vamos a darle caña sin más. Sí, presentamos un segundo. Si os acordáis, en el capítulo anterior revivimos a cuatro cada uno. Sí, llegamos a un pacto de hermandad entre los panos. Cierto. Que poca ha habido en esta serie, la verdad. Sí. Y bueno, gente, yo llevo este equipo. Los conocéis a todos, llevamos a Sub de nuevo. Vuelve José al equipo, Metagross, perfecto. Estupendo. A morir, tengo a Núñez bajo. O sea, lo tengo entre algodones, porque tiene que llegar a como para meterle una fuerza lunar de locos. Bueno, llegar llega, porque ya te digo que hoy lo vas a usar. Así que perfecto. Aunque muera, da igual. Sí. ¿Alguien más dice su equipo? Sí, venga, yo mi equipo, bueno, son como acabé el episodio de ayer, así que si lo habéis visto, pues bueno, no tenéis más que ver. Así que verlo, perro. Estupendo. Perfecto. Yo tengo a Gastrodon y tengo a Croat. La verdad, no sé ni por qué los presento porque ya van a morir. Está llorando. Como todos. Perfecto. Van a morir entre mucho sufrimiento. Cuidado, es a Croat sin Tailwind. Ponle Tailwind, perro. ¿Para qué? Buena, ¿para qué? Si va a venir, me va a dar un puño trueno como. Es grande, cierto, tía. Las cosas como son. Y yo, chicos, he metido al periscopiero a ver si hace algo de una vez, porque no sé, me gusta mucho, ¿vale? Le he metido, le he revivido, también he revivido a Galvántula, creo que a Porygon, ya no me acuerdo cuál es. Luego los vemos, no pasa nada. Vamos a darle caña que. Venga. La ruleta. Cositas. La ruleta. Ah, ruleta, ruleta. La ruleta. Ruleta que se la lleva otra vez. Jota, perfecto. Poco se habla aquí. Poco se habla que Pachi todavía no se comió ninguna ruleta. El solo nunca no ha estado primero, solo no, nunca. Solo no. Me comí dos. Ah, yo solo no. Es verdad, tú solo no. Me comí dos como Eddie, ¿no? Que eso puede sacarse bastante de contexto, así que no lo hagáis. Bueno, sí. Bueno, venga, vamos a tirar la ruleta. Ya conocéis las opciones, no hay nada nuevo porque las que ponéis son muy tochas y todavía no llegamos a ese punto. Así que, chicos, gira la ruleta, la estáis viendo. Para J. Verás. Para el siguiente. ¿No hemos estado? ¡No! ¡Castigo para el siguiente! ¿Qué? Compañero, ven conmigo, compi. ¡Sí! ¡Qué loco! Hermano, hice la full invocación. Hice la invocación del destino. Lo mismo, dije lo mismo. Para el siguiente, pum. Que se puede dar vuelta a la serie en este episodio, Echo. Te recuerdo que como salga otra vez, lo llamo los cuatro. Siguiente. ¿Mm? Ay, cómo no te imaginas. ¡Vale, vale! ¡No! ¡Buenísima, Jota! ¡Vamos! Siempre abre primero. Vale. Abren primero. Siempre ellos. Abren primero. Nos salvamos. Vale, es la menos tocha. Es la más light de lo que os podía haber tocado, la verdad. Vale, bien, Jotita, bien, dame la mano, bro. ¡Vamos! Lo peor es que yo siempre hablo con Blaze y que me da igual, entonces. Sí, igual. Y yo siempre hablo con. Bueno, a mí me da igual, pero yo siempre hablo con. Yo voy con full de Armanitan, así que también lo mismo. Bueno, pues. Venga, vamos allá. Voy dando de caña, compañeros. Venga, vamos. A ver. A ver qué sale. A ver qué megas tiene, porque ahora todos tienen megas. Sí, es cierto. ¿Y qué seis Pokémon? Mega, tiene? Ultra Ente. No, cuatro. O 18 legendarios. Cuatro. Solgaleo. Cuatro. Y abre con. Talonflame. Talonflame. Abro genial, esto la sí verdad. Que me salva, ¿eh? Abro genial, la verdad. Ah, bueno, no, va a ir físico. Churkitri. Creo que Churkitri es tu momento, bro. Lo bueno que lo intimido. Me la juego en avalancha. Será Sash, ¿no? Será Sash. Parate. Ese bicho va a aguantar. Parate. Como un cerdo. Dios, pero. Encima tiene prioridad, ¿no? Sí. Claro. No, es claro, con la habilidad. Con alas vendaval. No me gusta. Bueno, no me gusta esto. Gastrodon, para esto te traje. Envite Igneo. Seré más rápido que él. Sí. Como muere Churky, turno mata, uno sería increíble. ¡No! ¡Uy! ¿Cómo? No, hermano, lo que pega ese Talonflame. O sea, mi Churky ha visto ya su vida pasar en imágenes 10 veces, tío. Literal. Es increíble. Mamoswine. Mega Mamoswine. ¿Por qué me saca este bicho?
Perfecto. Pero vamos guay lo vuelo, ¿no? Ah, pero tiene Aishar. No le puse ignorante. Chavales, en algún momento vamos a tener que hacer un corte, ¿eh? Sí, perfecto. No. Perfecto. ¡Ah, le quito verga! ¿Qué? Pájaro sabe tenerlo. Roca fila. Descansa en paz. Canto helado, lo sabía, tío, que tenía canto helado. ¡Rip, Churgitri! ¡Rip! Y rip. Mi Pokémon. Perfecto. ¡Oh, se pone primero Pachi! ¡Se pone primero Pachi! No, estoy a uno, estoy a uno. No, está a uno, está a uno. Ah, amigo. Hermano, me metió un pájaro osado aniquilador este Talonflame. ¿Qué le pasa? No me está gustando esta vaina. No creo que me mate ninguna, tío. Ah, ¿quemamos Swain Tequilea a medio equipo? Sí. Bueno, no, pero miedo no, me da. No, respiro, qué perro. A ver qué tiene detrás. Y la... tiene respiro el Talonflame. Y le hace recuperación, ¿eh? Y le llama. ¡Y de vuelta! Te diré que Chunkitri. ¿Cómo? Es muy débil. Tiene un Wailor, ¿eh? Bastante. Ahí tiene un Tangrowth. Mega Wailor. Salpicar. Salpicar. Voy a parar con ese chiste. Salpicar. Normal que está a mitad de vida. Te vas a quedar así pillado sí, ya el resto de la serie, ¿no? Literal. Perfecto. Creo que este es más defensivo físico que especial, ¿no? Pero da igual, porque no tengo nada especial. Perfecto. Tangrowth. Bueno, lo que pega Talonflame, hermano, está demente. Ah, está que era loco, vida esfera. Ah, amigo. Con razón casi me mata al Churkid. Salpicar. Sí, sí, para nada es porque el Churkitri tiene uno de defensa física. Para nada, por eso. ¡Ay, estoy a nivel 87! Soy boludo. Eres bastante boludo. Crítico. Drenadoras, no, güey. No pega nunca crítico ese Drapion. No, este Drapion es todo lo contrario menos critiquero. Es vacilero, tío. Vacilero. Se ríe en mi cara. Enorme. Ahí está el crítico, gracias. Oh, qué bien me viene Crobat para este combate, loco. Ahí, vamos, se lo explicas, ¿eh? Mmm. Ismi, sube de nivel. Sube de nivel, sube de nivel. No sube de nivel. ¿Alguno sabe por qué Crobat? Esto tiene salpicar, ¿no? Sí, de locos. ¿Alguno sabe por qué mi Crobat tiene potencia? ¿Por qué en este juego tiene potencia Crobat? ¿Cómo? No. No. Jota ya se estaba tildeando. Jota ya estaba flipando, tío. Sí. Qué pesado está Long Flame, bueno, tío, con respiro, ¿eh? Bueno, lo que aguanta Tangrowth. Hostia, ¿cómo te aguanta tanto? Cuidado, que me sweepea este bicho, ¿eh? ¿Cómo te va a sweepear un Wailor? Cuidado, knockoff. A ver si le quito lo que tenga. Mátalo. Ah, no, pues lo sí, ma joder, cómo aguanta, loco, giga drenado. ¿Ah, es Scarf? Era Scarf y no. Bueno, y Drapion, bueno, Drapion. ¡No, RIP Drapion! ¡RIP Drapion! Eco, ¿puedes dejar de sacrificar, por favor? O sea, ¿qué hice mal yo en otra vida, tío? No, ¿qué hice mal? Pregunta. Vamos, Swain. Ah, tiene canto helado este. Close combat y para tu casa. Espero que mueras. ¿Entre mucho sufrimiento? Sí. Entré. Vamos, si no, tengo un problema. Vale, hecho. Va volando, va volando. ¿Qué mega va a tener? Ah, no tiene mega esta tía. No tiene mega esta chica. Fijaros si me dio por saco el Talonflame que mirar cómo tengo Vaporeon. Dios. Y me va a hacer terremoto seguramente, ¿no? Bueno, pues nada, voy último. Ahora, oficialmente, otra vez. Terremoto de Mamoswine. Me acabo de dar cuenta que para el Wailord tengo un absorbe agua y otro con colector. Para que Darmanitan esté bien cubierto. No aguante, René. Increíble. Igual me mata. Claro, luego viene un tipo planta y te lo explica. Que te va a matar, pero... Claro, exactamente. Ah, no hay que... Voy a ir abriendo para Hex y porque hay que dar sucio. Uf, estoy jodido para... Pero vamos, Wine. Ah, pega poco. Voy a sacrificar a Lick, la verdad. Con sub te lo cargas. No, pero me hace terremoto al cambio y me mata. Con intimidación, cabrón. Aranda se lo hace volando. Un puño de drenaje le metes. Un puño de drenaje le metes. Que no. Nah, lo tiene fácil, va volando. Nah, saco a Lick. Voy a sacrificar a Lick. Lick. ¿Cuántas veces habrá muerto ese no Pokémon a lo tonto, tío? No quemo a nadie. Ah, si tienes energía, bola. Ah, vale. ¡Ripley! Bueno, eso de recuperación y todas esas mierdas, que soy el único que no los utiliza. Perfecto. Exacto. Es cierto. Ay, de exacto. Hecho, lo vamos a empezar a banear. Qué guarro. Para mí habría que banear. Habría porque que banear. Pachi lo usa. Hay que banear el impulso de Blaziken. Yo ya lo dije, pero bueno. Ya, claro. Anda, que tengo dos Blaziken. Soy el único que tiene, chaval. Ahora que me lo robaron. Me he metido éter, elixir máximo, éter máximo. Me he metido todo, tío. En plan. Compitruenos, vamos a darle caña al segundo combate. Que estos tíos no paran de hacer cambios. Que si subo, que si bajo, que si ignorante. Venga, vamos para allá. Okay. Abrid vosotros. Bueno, nos spoileamos que tiene 6 Pokémon.
¿Por qué no se spoileamos, bro? Pachi, nada, nada, no, no, eso, nada, chicos. Secretos de Tetralo. Increíble. Secretos de Tetralo. ¡Manentri! ¡Mega Manentri! No, no me la creo. No me la contés. Sería increíble, la verdad. Bueno, pero esto me sirve para abrir con Moosedale. Estupendo. Esto me sirve para ir con. ¿Será Scarf? ¿Mm? Al 93. No sé, al 93, chicos. No, abro con Pelipper. Perfecto. Va a ser. Sí, Mega Manetric. Es Mega, no es Scarf. Ah, me intimida, no. Mega Manetric es físico o especial, o se puede llevar mixto. Especial. Muy especial. Bastante especial. Si tuviera chance, lo habría sacado, es lo que te quiero decir con esto. Va a meter un voltiocambio de locos. Sí. Pues a mí no, pero va a pegar con lanzallamas puede ser. Claro, lo que pasa es que me va. Voy a meter un poder oculto tipo planta de locos. 93, ¿qué dices tú? Estoy al 91. ¿Vosotros? Rayo. 92. Hostia, 92. A ver, estoy en 92 con Darmanitan, claro. Y los 6 Pokémon es una locura. Sofoco, no muere. Pero Mega turno 1, qué raro, ¿no? Es que como me haga lanzallamas y me queme, me voy a picar 10 horas, tío. 10 horas. Ah, que intimida encima. Ah, claro. Claro, amigo. Claro. Sofoco. No, rayo. Uy. Tiene sofoco. Está loco. Tiene sofoco. Bueno, lo Dios que pega. Lo que pega, bro. ¿Cómo va a tener? Tiene sofoco, loco. Mano. Tiene sofoco. Y no lo voy a matar por la tontería. Tiene un Infernape. ¿Cómo? ¿Cómo tiene Infernape? No. ¿Cómo tiene un Infernape, tío? Hermano, me acaba de meter un doble rayo crítico. Me mató. Me sacó mitad de vida a Gastrón. No lo matas. Ahora me hace crítico y me voy de la vida. Lo dejé a un píxel. Golurk. Ingastro. Golurk. Bueno, Golurk, cuidado, ¿Cómo? Su equipo completa débil. Completamente. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Te reventó! ¡Me mató de un golpe! ¿A quién? ¿A quién? Le ya Inio dos veces. ¿Quién? Estupendo. El Vigillín este de mierda. Vale. Hermano, Vigillín es malísimo, te lo dije. ¡Puño trueno! No me lo puedo creer al cambio, no me lo puedo punto creer. ¡No lo puedo punto creer! ¿Tiene un Ferrothorn? ¿Cómo? Explicado. ¿Cómo? ¿Un Ferrothorn, tío? ¿Cómo? No, no tengo nada. Sí, pues cuidado con los Pokémon Fuego, no los perdáis. No perdáis nada Pokémon fuego, fuego otra vez, tío. ¡Otra vez! Darmanitan, menos mal. Ese Darmanitan, muy necesario en este momento. Ahora, que te haga cambio o algo así, tío. El tema está si en que entre envite, entre púas y el posible casco dentado, me saco mitad de vida. Yo tengo a mi maravilloso Blaziken, que le pega tanto por lucha como por fuego. Todo explicado. Como tiene lo de defensa, tiene, defensa férrea. ¡Tiene casco dentado! ¡Bueno, bueno, Samuel! ¿Samuel ha muerto? No, se quedó a 15 de vida. 15. Buah, yo puede que ripe este combate, Golur. ¡No! He fallado patada ígnea. Maldición. No. Cuidado. Uy. Se le complica. Lo mato, ¿no? No. Sí. O sea, es por 4, por Dios. Da igual. No me la contes. Yo creo que no lo mato. ¿Tú crees que no? ¿Tanta defensa tiene este bicho? Sí. Patada ígnea. Sí. Vale. ¿Lo mata? Oh, pues no. ¡No lo mato! ¡No lo claro mato! Que no, claro que no. Punta de acero, a ver. Casco ventana. Hermano, puño hielo. ¡Rip, Diego! La predict que me acaba de ser crítico. La predict que me acaba de ser. Perfecto, solo tiene puños y pega mucho con los puños porque tiene la habilidad esta que sube los puños. Pero me metió un puño hielo al cambio de locos. No, me metió terremoto de pega de locos este Pokémon. No falles. Gracias. Tiene que morir. Vale. Pero me quito una cantidad de vida brutal con el casco dentado y el punto acero. Pega, el Infernape pega mucho, ¿verdad? Habéis dicho. Perfecto. Muchísimo. Pero sin sentido, ¿eh? Chavales, ¿quieren saber por qué el Golurk pega tanto? Cuéntanos. Va full banded. Ah, por eso lo me hace terremoto el perro. Tiene un Slow. No me la contés. Explosión. No, estruendo. Bozarrón, peor. Estruendo. A ver. La información del Banded, clave para mí. Buah, estruendo Specs, cuidado, eso. Vuelas. Menos mal que tengo a René, Lo que. No puedo creer que me hayan matado turno 1 al Crobat. No me sirvió de nada, Crobat. No puedo creer. Viento a fin. Ha cambiado a Golurk. Va full banded. Lanza espada de Infernape. Qué locura, lanza espada de Infernape. Como te. Como tienes absorbe fuerza, pero tú. ¿De qué lloras? ¿Cuándo baneamos absorbe fuerza? Pero sigue estando más uno. Baneado, la ¿Sabéis si tiene. Ya es el ítem de Explode, chicos. ¿Qué tiene? Es full Scarf. He tirado viento a fin y ha sido más rápido. No me la contéis. Ripeo. No, hermano. No pasa nada, chicos.
Infernape me mata uno, por lo menos. Uf, yo pero no sé si aguanto con Surfitri. ¿Pero qué es esto, a... tío? ¿Qué es esto? Nah, están locos. Aguántalo, este combate está loco, eh. Envitegno, aguántalo, red, red, red. ¿Cómo, cómo que lo...? Dios. What? ¿Cómo no lo aguantas? Hermano, tomas 3 de danza espada. ¡Ri! Nah, este combate... ¡Tres veces! ¡Tres PS! ¡Tres PS con este bicho! Lo matas. Maravilloso. Menos mal que tira el viento a fin. Menos mal que tira el viento a fin. Slowking. Tiene un Slowking. Tiene un Slowking. Ahí ¿cómo? Está. Bueno, Slowking me parece bien. Va a ser mega. ¿Cómo? No, no. Gol. No, no, 2 megas no tiene. A ver. Ah, claro, hago, si es Manectric, si es Manectric, claro, qué boludo. ¿Por qué me saca Slowking delante de Metagross? ¡Cómo te quiero, Kartana! ¡Cómo te quiero! Me mataron a 2 random. ¿Por qué me saca? Voy a predecir otra vez el terremoto. ¿Va a tener golpe tío bajo? Es probable. Va a tirarte escaldar o algo así. A ver si la IA es retrasada mental. Nah. Es que foco. Le pego poco eficaz con todo, tío. Federic, perfecto, amigo, muere. ¿Qué hace Foco? No le pego. Tiene nada un Slowking, ya no me interesa hacer viento a fin, ¿no? ¿Qué le hago a Slowking, tío? Tengo que perder a otro. ¿Explode es sí o sí Scarf? Sí, se lo he quitado además el objeto, pero vamos, te lo confirmo. Uf. ¿Cómo? ¡Ah, que he hecho respiro! ¡Soy imbécil! ¡Rip Joseph! ¡Rip Joseph! ¡Respiro! Bueno, creo que nuevamente muere mi Kartana. Jota, ¿qué te hizo eso? Estruendo Rip. No, no le mata, eres tipo acero. Escaldar, escaldar, escaldar. Hermano, hermano. ¡Crítico! Hermano, este juego me está tildeando muy rápido fuertemente. Porque, ah, que es Scar. Es Scar, bro. Avisé. No se puede decir que no avisé. Sí, sí, paz sí mental. Verás que me ripea el slow, tío. Paz mental. Nada, te lo cargas de una, eh. Nah, zumbido te lo cargas. Dos paz mental. Uy, uy, uy. Cuidado. Tengo banda focus, tengo banda focus. Nada, lo de este bicho es bueno, increíble, eh. Hermano, lo que pega es Truendo. Estruendo pega una barbaridad, tío. No lo mato, no, tío. A bocajarro. No lo voy a matar. Está loco, tío, ¿qué dices? No me lo puedo creer. ¡No! Se queda un PS, justo un PS. Mirad cómo se sí, quedó sí el Slowking, RIP. Mirad cómo se quedó. No me la contes. Estando paralizado siguió siendo más rápido, qué injusto. Nah, es increíble. Vale, solo me queda Slowking, pero tengo un problema. RIP. Fuerte y duro. Yo creo que no lo mato. Ah, tengo un Ah, me queda el Ferrozo. No tengo nada para el Ferrozo. Me acaban de matar a 5. No lo puedo creer. Estupendo. O Eddie se pone último gracias a que literal ha decidido quedarse. Literal. ¡Ay! Uy, ese Slowking. Ese Slowking no opina lo mismo. Me quiere último. Perfecto. A ver, la otra opción era sacar a Churkitri y jugarme la que tirara un Calma, y entonces no quería eso. Ah, se lo pasa volando con Scrafty. Sí, sí. Lleva 2 maldiciones. No tengo nada. O sea, no, no tengo me nada lo para creo. Sobre la bocina me lo pagas tú. No tengo vale, nada para el cerro. ¿Con cuántas? ¿Cuántas muertes? 5 cuerpos. ¡Dios! Estruendo. Este combate ha sido brutal. ¡No, Dios! ¿Cuánto le pega? ¡No! Se paraliza. Es que ni paralizado es más rápido que tú. Gastrodon. Perfecto. ¿O Eddie, cuántas van? 5. Drenadora. Bueno. Nada, me ripea el Ferrozón. Aparte, voy a estar aquí 3 horas. Ah, bien, nah, perfecto. Un capítulo de 200. Vale, otra lleva 3 maldiciones. Me pasé el combate por 15 veces, literalmente. ¡Crítico! Pues Jota y tú al límite, eh. Rip Excadrill. Nada, es que no tengo nada para el. No tienes nada, bro. No tengo nada, tío. Triataque, triataque. Tardas menos en reiniciar. Perfecto, lo mataré de mano para Pachi. De loco. De un puño bala no, porque está subido. Le tienes que ir por el especial. De un puño bala, dices, sí, un poco eficaz. No lo matas de nada, literalmente. De nada. No lo puño drenaje. Pero más rápido que no, tú. No, no, no. Tiene 3 mal. Le tengo que ir por el lado especial. Le que tengo se, hacer... ha la, que se ha bajado la velocidad, bueno, que te lo cargas, tío. Pues triataque le va a pegar, eh. Que lo mata de. Puño trueno. De un triataque lo matas. ¡Off! No. Tienes fake out, el fake out. Sí, pero me mato el casco dentado, hijo de perra. Hubiera sido espectacular esa jugada. No, nah, me la tengo que jugar a triataque. Que te lo cargas de sobra, tío. Sí, es la única triataque. No, va volando, tengo que hacer una recuperación y triataque. ¿Cómo no, yo? No, no, yo no me la jugaría eso, ni de coña. Es que un latigazo me mata. Claro. Y un ataque más 3. Y tú te recuperas y te va a matar. Ah, claro.
Bueno, chicos. Estira ataque. Y te lo cargas. Reza. De sobra. De sobra. O juego sobra, sucio, capaz. Crítico, congelar, paralizar. Ah, no, no se lo carga. Rip. ¡Oh! ¡Lo quema! Vale, no ripeo, no ripeo, no ripeo. Lo, por la quemadura. ¡Qué perro! Muy rápido. Cuatro, dicho, ¿eh? Cuatro muertes, eh. Y mirad cómo se queda, igual que tiene Slowking, tío. Qué asco. Puño bala, puño bala, puño bala. Ya está, ya está, ya está. Que ya. Sí, ay, que muere, muere, muere por las púas. Puño bala como si no fueras más rápido 10 veces, ¿no? Ya, por eso. También. Como si has comentado puño hielo. ¿Qué has comentado de púas? ¿Qué dices de púas? ¿Qué dices? La punta a cero, la punta a cero. Ah, esa. Vale. ¿Te imaginas? ¿Quién me murió? Púas, parroca, de repente. No, mirad los que me murieron sin sentido, tío. No, mira, sí, mira, ver, mira, Pachi, Pachi, no. Te lo compro, te lo compro, va, te lo compro. Llevo, chavales, llevo cinco en este cap, eh. Chavales, a mí me mataron a todos menos a Darmanitan, quiero que sepan. Perfecto. Yo al límite, ¿Y tú, Echo? Yo dos, pero al límite. Va volando. Y en el de antes, nada, Echo va volando. ¿Y en el de antes ninguno? Yo ahora voy volando. En el de antes uno, creo. No, dos también. No, sinceramente, sí, no sé cuántos se me murieron antes a mí. Yo 5 en todo el cap llevo y queda como. Yo 6. ¡Ahí está! ¡Ahí estamos, compañeros! ¿Cómo? Contra el bichaco, compañeros. Vamos allá, a ver qué sale. Pero espera, empezamos. Yo creo juntos, que lo podemos shippear. Empezamos los 4 juntos, empezamos los 4 juntos. Empezamos los 4. Empezamos los 4 juntitos. Esto no va a estar cortado. Compañero. ¡Perros! Chicos, espero que me guste. Sí, sí, esperad, chicos. Hice trampas. ¿Me vas a hacer cortar? Sí. ¿Qué? ¿Cómo? Que fui rápido, demasiado rápido, y subí a los Pokémon al nivel 95. Se me fue la mano. Que se me fue la mano. ¿Cómo? Una muerte. Legalísimo. ¿Qué se sube? Se sube todo. Sube todo. Sí. Se sube todo. Nada, están los tres con la mariposa esa, son unos perros. Son unos perros. Hombre, no. Hombre, no. Chavales, fíjense quién va a dar show y quién no. Nada. Tú estás con solamente Shawnee. Digo eso. Tú estás con Shawnee. Hermano, o sea, estoy con un Kartana, un Darmanitan, un. Grande, mira, mira lo que es mi equipo. Sí, la verdad es que muy preparado no te vemos. Eso, como te maten ahora este, puya nah, si de fuerza lunar lo mata, bro. Seguramente. Sí, sí, vamos a ver cómo lo mató. Vamos a ver cómo lo mató. Cuidado. Sería muy poco show que los cuatro lo matemos en el turno 1. La verdad es que sería. Sería increíble. Espera, espera, le damos los 4 a la vez al botón. Va. Al botón de un ataque tipo hada. Vamos a hacer los 4 fuerza lunar. Todo fuerza lunar. ¿Te imaginas que hace Protect? Ya, para pues llamar al aliado, cuidado. Oh, para llamar al aliado. Vale, chicos, el aliado es un compañeros. Espera, espera, espérate, espérate. Vamos a darle todos a la vez. No quiero una descoordinación. Venga, a de tres, todos a puerta lunar. De locos. Una, dos, tres. Pa. ¡Let's go! ¡De locos! ¡Puerta lunar! ¡Ya nos iba! ¡No, no, 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 no! ¡Es más rápido que yo! No pega nada. Estupendo. ¡No le quito nada! Bueno, a ver. No le he quitado nada. La valla es increíble. Bueno, verdad, igual, soy más rápido. El problema es que ahora viene el aliado. Claro. Y ahora vienen los problemas, chicos. ¿Cómo envenene? ¿Cómo envenene? A mí me envenenó. ¡No! ¡Scyther! 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 ¡Es un Scyther! ¡No tengo nada fuego otra vez! ¡No tengo nada fuego otra vez! Tiene un Scyther. Puño bala. No tengo nada fuego. Y tiene puño bala, claro. No, Scyther no, Scyther no. Me hace el puño bala, chicos. Puño bala. Rip. Me abre, ripeo. Puya nos iba de como, claro, es más rápido que yo. ¡Johnny! ¡Lo pasó! ¡Y lo envenena! ¡No me lo puedo creer! Pero no te llamó a nadie a ti. Me llamó Scyther, pero no me tiró puño bala. ¿Por qué? ¿No tiró puño bala? ¡Es boludo! Estás loco. ¿Qué te hizo? ¡Pantalla de luz, es boludo! Bastante boludo. No me lo puedo creer. ¡Pantalla de luz el Scyther! ¡Pero está borracho! ¡No me lo puedo creer, es boludo! Fragor, bueno, escamas, que... descansa. Nah, el mío Scyther también. Se complicó el combate, chicos. Se complicó el combate. Todos flipando pensando, va, facilísimo. Sí. Toma. Se complicó la cosa, me parece. Vale, nah, creo que lo funo, ¿no? Con Mimikyu va volando. Ah, no lo funo. Ah, vale, perfecto. No, increíble. Todo bien. Hasta luego. Ah, que me llama otro, tío, de verdad. Qué asco, qué asco. Chavales, qué fácil que es este juego. Qué fácil es. Vale, con Mo fuera, me queda el Scyther. Que lo tengo que intimidar. Nada, pero es support, va pantallero. Va tranqui. Va pantallero, es un poco extraño. Y puño bala. ¿Tiene puño bala? Claro. Sí. Ay, a mí, así me mató a Ribombi. Sí, retrasado mental. Voy, yo cambio. ¡No lo mata! Nada, ¿qué va a hacer, tío? Va a hacer dragón, ¿no? Sí. Bueno. Joder. La de llevar 7 hadas al final es un poco lo que tiene, ¿no? Sí. Ah, que tiene a Mawile. Tengo a Mawile, para intimidar.
¡Qué perro! Ah, sin intimidación. Me lo paso, yo sin cuerpo. Es más rápido que yo. Descanso. Con Shearforce. Aguanta, vamos. Lo llevo con Shearforce, entonces. El Carantoña pega de loco. Ya, me lo paso. No, si un cuerpo. No, madre falta. Mía, seis cuerpos en este cap. Hermano. Me voy a acercar a Antonia. Puño me bala. Me pasé el último dominante sin cuerpos. Puño drenaje, no. ¡Oh! Pero lo mato, ¿no? Sí, sí, un Carantoña, sí. Sí, claro. Ay, como claro. Lo, menos si, mal, si fallaba. Menos mal que no lo he fallado. Si fallaba, ripeaba todo el equipo. Qué locura. Ribombi no vino vale. Bien para este combate. No, Ribombi. Qué pensado lo tienen los perros con el Scizor, tío, con puño bala, ¿eh? Mi Clefable lo hizo bastante bien, la verdad. Pero yo no sé ni cómo matarlo, tío. Nah, bueno, no aguanto. Yo le hice un desarme y le quité casi mitad de vida. O sea, más de mitad de vida. De un desarme. Sí, sí. Yo a ver si puedo matarlo de alguna manera. Puño bala, pasa, no quita. ¿Nos pasamos todos el combate? Sí. Loco. Sí. Yo con dos Ripsio. ¿Dos? Dos, tío. Yo uno. Es que no lo maté de Garra Dragón al Komo, tío. ¿Cómo ha aguantado? ¿Garra Dragón de quién? Hostia, de yo el primer fuerza lunar es que no le quité nada. Normal. Increíble. Con la valla. Con la puta valla, claro. Tío. Bueno. Y a mí porque me envenenó, si no lo mataba, tío, el segundo. Bueno, el lado bueno es que podemos capturar acá. No hay lado bueno. Vale, que el va lado a salir malo con es que sigo sin remontar. Vale, conteo de cuerpos. Yo creo que 5. Yo es que no lo sé. No, tú. Más, en todo más, el capítulo no tengo ni idea. Más, en todo el capítulo. Tengo 6 seguro. Yo creo bueno, que yo más creo, o menos, yo creo. Creo que 8, ¿eh? Yo creo que 8. Yo creo que 6 también. Yo creo que 5 o 6. No remonto, tío. Coffee Truenos, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya encantado. La verdad es que ha habido muchas rips, las cosas como son. Este juego sí. No es fácil. Ah, os es lo fácil. Para es que fácil. Lo escribáis en los comentarios. Es fácil. Y nada, reventad el botón de like, hermanos. Suscribiros a los 4 canales y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao.